Hola, buenas tardes. Lo primero que voy a hacer es pedir disculpas, que no es una muy buena manera de empezar a contar nada, y es que he hecho mi presentación en Mac, soy de Mac, y entonces alguna cosa saldrá un poco descuadrada. Se entiende y se ve, pero bueno, no he hecho muchas florituras porque me suele pasar eso, pero bueno, si hay algo que no se ve o no se entiende, pues me lo decís y ya está, ¿no? Quería empezar diciendo que seguramente todos los que han visto la película Invictus recuerdan cuando Matt Damon, que era el capitán de la selección de Sudáfrica, va a la prisión de Robben Island, cuando estira los brazos dentro de la celda y se pone a imaginarse, bueno, intenta imaginarse, porque seguramente es incomprensible, cómo una persona ha podido vivir ahí durante 17 años, ¿no? Una voz en off recita el famoso poema de Henley, que termina diciendo: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Esas dos frases explican muy bien qué es de lo que voy a hablar yo hoy, la inteligencia ejecutiva. Antiguamente se hablaba de la inteligencia, se pensaba que la inteligencia era la capacidad de conocer, se hablaba de la inteligencia cognitiva. La principal función de la inteligencia era conocer, es decir, era inteligente el que sabía mucho. Después, en los años 90, dos psicólogos norteamericanos y después el famoso Goleman, con su libro Inteligencia Emocional, nos dieron a conocer la inteligencia emocional. Se trataba de conocer las emociones, de reconocerlas en uno mismo y en los demás, y en saber manejarlas. Hoy en día esos dos paradigmas ya están superados y se habla de inteligencia ejecutiva. Inteligencia ejecutiva, como voy a explicar ahora, es la capacidad de dirigirse, de liderarse, de mandarse. Se llama ejecutiva porque tiene relación con la acción. Esos son los cuadraditos que yo no había puesto, ¿vale? Entonces, la inteligencia ejecutiva se situaría por encima de la cognitiva y de la emocional y sería la capacidad que tiene el ser humano, como digo, de dirigirse, ¿no? ¿Para qué sirve la inteligencia ejecutiva? Pues nos ayuda a tomar decisiones, a través de ella utilizamos el conocimiento que tenemos en nuestra memoria, gestionamos a través de ella las emociones, gracias a ella somos capaces de elegir metas, de elaborar proyectos e iniciar acciones para realizarlos. Y luego, otra cosa muy interesante es que es la responsable, a través de sus funciones, de inhibir los impulsos, dirigir la atención, aplazar las recompensas y mantener el esfuerzo. Claro, ya me imagino que mucha gente habrá pensado: es que son la leche, eso es lo que yo quiero para mis alumnos, para mis deportistas, para mis hijos. ¡Ey! Y por ahí dicen: ¿y para mí? Claro, lógicamente, eso es lo que todos queremos, ¿no? Pessoa dice, resume muy bien qué sería la inteligencia, ¿no? Hacer, he ahí la inteligencia verdadera, seré lo que quiera. En la inteligencia ejecutiva está el origen de la libertad humana, porque aunque parezca una perogrullada lo que voy a decir, el hombre es libre cuando deja de ser esclavo de sí mismo. ¿Qué es lo que le pasó a Mandela? Mandela estuvo durante 30 años preso del apartheid. Estuvo 30 años en distintas cárceles, pero preso. Pero dentro de esas cárceles, cuando estuvo preso, fue libre, porque fue dueño de lo que pensó, fue dirigió lo que sentía y, además, elaboró un proyecto, un gran proyecto, que culminó con la abolición del apartheid. Bueno, la gran pregunta, lógicamente, es cómo, ¿no? ¿Cómo aprendemos a dirigirnos, a liderarnos? Pues muy fácil, se aprende, es una destreza aprendida, fantástico, menos mal, porque si fuera que unos la tienen, otros no, pues si no te toca, qué faena, ¿no? Entonces, es una destreza aprendida, ¿no? Y luego una cosa muy interesante, ser capaz de dirigirse, de liderarse, de mandarse, no es una cuestión de voluntad. Algunas veces, algunos padres de deportistas jóvenes con los que trabajo dicen: no, es que mi hijo no tiene fuerza de voluntad. Incluso algunos adultos directivos a los que asesoro me dicen: no, es que eso yo no lo hago porque no tengo fuerza de voluntad. Es que no es cuestión de fuerza de voluntad. Si yo ahora mismo digo: bueno, pues voy a hacer un saque de tenis a la T a 200 km por hora, pues por mucha voluntad que le ponga, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no lo he entrenado, no lo sé. Y de igual manera, para pensar lo que he de pensar, para sentir lo que quiero sentir y para realizar las acciones que me lleven a conseguir los logros que yo quiera, tengo que haberlo entrenado, tengo que haberlo aprendido. Entonces, a través del entrenamiento
O sea, todos si pensamos, somos capaces de realizar muchas cosas que antes no sabíamos hacer porque las hemos entrenado, porque las hemos aprendido a conducir, a leer, a montar en bici, ¿vale? Entonces, a través del entrenamiento aprendemos hábitos útiles, rutina se dice mucho en el deporte, que hay algún deportista que dice, joder, rutina, rutina. Claro, la rutina tiene una connotación, puede tener una connotación de aburrimiento, pero no hablamos de eso, hablamos de rutas dirigidas a la acción, que están pensadas. Antes he dicho que hemos adquirido muchas destrezas a través del entrenamiento. El entrenamiento no es lo mismo que entrenar, no es lo mismo que realizar una actividad. El entrenamiento es una práctica dirigida. Entonces, a través del entrenamiento voy a ser capaz de aprender a dirigirme, ¿no? Como dice Michael Jordan, paso a paso, no consigo ninguna otra manera de hacer las cosas, ¿no? No se puede pasar de 0 a 100 en un segundo, bueno, por lo menos no las personas, y lo mismo, o sea, yo no puedo ser capaz de, siempre estoy pensando, es que esto no me sale, es que esto no me sale, es que esto no me sale, y de repente, que bueno, no, es que ahora en este partido voy a, es que eso es imposible, igual que es imposible lo que digo, hacer un saque si no lo he entrenado, ¿no? Bueno, yo creo que ya os he hablado bastante bien de las virtudes de la inteligencia ejecutiva y de para qué desarrollarla, pero bueno, curiosamente el lunes venía esta noticia en el periódico, que en El País, que además era portada, la apatía de un nini. Hablaba de un chaval de 23 años, ya sabéis los ninis, que ni estudian, ni trabajan, ni sienten, ni padecen, ni nada, ¿no? Este chaval tiene 23 años y lo que hace es que ve series en una web de esta que no es de pago, juega a un juego en el ordenador, creo que va un rato al gimnasio porque su madre se lo paga, o sea, ni oficio ni beneficio, es una pena, ¿no? Y curiosamente, la siguiente página del periódico ponía esa noticia. Otro chaval de 34 años, ¿vale?, que ha conseguido una beca en una institución relacionada con el cáncer. Quiero decir que estos son dos caras de la misma moneda. Por un lado, quien no hace nada, y por otro lado, quien no tanto porque sea brillante, sino porque se ha esforzado, porque se ha dirigido, ¿no?, que es de lo que estamos hablando. Viendo esto, claro, todos los que tenemos relación con la educación en algún ámbito, en el deporte, en lo que sea, pues lo primero que tenemos que hacer es ¿qué hemos hecho mal? Algo, o sea, alguna responsabilidad tendremos, ¿no? Y la segunda, bueno, ¿qué hemos hecho mal y qué hemos hecho bien?, ¿no? Pero bueno, ahí en el artículo sobre José Luis, que es el chico, el nini, pues ponía que el 25% de los chavales entre 15 y 29 años están en esta situación. O sea, que hay muchas cosas que hemos hecho mal, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque antes lo ha dicho Federico, ¿no? El ser humano, diríamos que ponía en su esta, lo llevamos dentro, el levantarnos, el actuar, lo llevamos dentro. Un niño cuando nace, lo primero que hace es mirar, es curioso, está motivado. Si un niño no hace eso, tiene un problema. Entonces, si la gente nacemos con motivación, nacemos con iniciativa, nacemos con curiosidad, nacemos con... ¿Qué estamos haciendo mal, ¿no? Realmente, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Y cómo podemos hacer algo? Porque aquí se trata de que asumamos responsabilidades, ¿no? Bueno, mi propuesta es desarrollar la inteligencia... Bueno, no la mía, bueno, ojalá no, ¿qué más da si me la he inventado yo? Si la ha inventado alguien. Lo interesante es que tenemos esa herramienta, ¿no? Desarrollar la inteligencia ejecutiva. ¿Para qué? Bueno, también Federico lo ha dicho, para conseguir personas con una gran capacidad de autonomía, para conseguir personas que sean responsables, que tomen decisiones, que sean capaces de soportar el esfuerzo, que sean capaces de relacionarse con normalidad, que toleren la adversidad, de eso se trata, ¿no? Y entonces, pues mi propuesta, como soy de deporte, pues es hacerlo a través del deporte. Claro, para mí la pregunta no es por qué el deporte, sino cómo no con el deporte, ¿no? ¿Por qué? Porque el deporte tiene muchas cosas buenas, muchas cosas que se pueden utilizar. Es un ámbito incomparable, ¿no?, para desarrollar la inteligencia ejecutiva, pero una de ellas, voy a destacar cuatro, una de las características primera sería que el deporte es un juego. Claro, ahí lo tenemos todo ganado. El deporte es un juego, tiene un aspecto lúdico. El deporte es un juego en todas las culturas, en todas las religiones. Los niños pequeños, del género que sean, de la religión que tengan, de la raza que sea, quieren jugar. ¿Y por qué quieren jugar? Porque se divierten, porque disfrutan.
Pero lo que no saben los niños es que el juego es el mecanismo que utiliza la naturaleza para que seamos capaces de aprender, ¿no? Es un instrumento, ahí lo dice Francisco Mora. Entonces, claro, la gente que tenemos relación con el deporte y el deporte per se es un juego, lo tenemos facilísimo. Si no enseñamos, algo mal estamos haciendo. Bueno, también podemos desenseñar, ¿no? O también podemos desmotivar, ¿no? Pero bueno, otra cosa, bueno, ojalá todo lo que nos hubieran enseñado a lo largo de nuestra vida nos lo hubieran enseñado a través de un juego. O sea, yo cuando tengo que enseñar algo, yo siempre en el ámbito del deporte, para mí es muy fácil. Pienso en las profesoras de matemáticas, pues ahí sí que está difícil, que también se puede enseñar matemáticas jugando, pero las matemáticas en sí no son un juego, ¿vale? Yo recuerdo cuando daba clases de judo a niños pequeños hace muchos años, y recuerdo que una madre al principio me vino y me dijo, bueno, es que he pensado que voy a quitar a mi niño porque me ha dicho que solo juega. Y yo se me ocurrió decirle, yo era muy joven, ¿no? Se me ocurrió decirle, pues ojalá le enseñara lo demás jugando, ¿no? Y luego ya con los años he pensado en lo que le dije y dije, bueno, le tenía que haber preguntado eso y lo segundo, ¿qué he aprendido? Porque si jugando he aprendido todas las técnicas de pierna, todas las técnicas de cadera, todos los encadenamientos, pie suelo, o sea, pues si jugando, el tema no es con qué, sino el qué, ¿no? Realmente. Y luego también tengo... Este año me ha pasado una cosa relacionada con el juego. La segunda entrenadora de un deporte de equipo me contaba que la primera entrenadora de deporte de niños pequeños me contaba que la primera entrenadora este año para esta temporada quería hacer los entrenamientos serios, serios, que fueran entrenamientos sin tanta risa, más estructurados, para que se viera. Y yo pensaba, joder, qué pena, pero si está desaprovechando lo mejor que tenemos. Por hacer eso serio y sin juego no van a aprender mejor. Es que a través del juego, del disfrute, hay muchas cosas ahí que te permiten enseñar a los niños. Entonces, bueno, pues está perdiendo oportunidades. No sé cómo irá el equipo, pero bueno. Otra cosa que tiene el deporte y es que tiene normas. Ya sé que muchas cosas tienen normas. El tráfico tiene normas, la ley impone normas, pero el juego tiene, el deporte tiene normas y como los niños quieren jugar, los niños van de manera natural a acatar las normas. Todos los niños saben que al fútbol se juega con el pie. El que no juega con el pie y la coge con la mano, le eliminan, ¿no? Al baloncesto solo se puede botar con una mano, en judo tengo que tirar al compañero y controlarle. Son normas, ¿no? ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, pues nos sirve, que luego hablaré, para trabajar una de las funciones ejecutivas, que es la primera de la que nace luego todo el desarrollo, que sería la inhibición del impulso. Claro, si un niño está jugando al fútbol y quiere coger la pelota con la mano, no juega. Pues entonces, como quiere jugar, no va a hacer eso. Ya veremos cómo se puede facilitar, pero de manera natural lo van a hacer, ¿no? Otra cosa que tiene el deporte, también de por sí, es que está dirigido a metas. Tengo que meter goles. Y si quiero ganar, meter más goles que el otro, ¿no? O sea, tiene objetivos de resultado que serían esos, pero también tiene objetivos de mejora. O sea, si yo quiero que me ponga el entrenador, pues tengo que hacer un pase orientado mejor que mi compañero. Entonces, entrenaré, que es lo siguiente. Dentro del deporte hay un concepto, que es el del entrenamiento, que también todo el mundo comprende. Los niños pequeños, cuando van con la bolsa, les dices, ¿a dónde vas? A entrenar fútbol. A entrenar fútbol. No te dicen a jugar, ¿eh? A entrenar. ¿Saben la diferencia entre entrenar y jugar, diríamos? Porque, como os he comentado antes, para conseguir estos hábitos útiles, estas maneras, hay que entrenar. Y el entrenamiento a veces es tedioso. Otras veces no, pero diríamos que este concepto de entrenamiento es intrínseco también en la realización del deporte. Vale. Bueno, os quería poner, no sé cuánta gente habrá aquí relacionada con el deporte, pero bueno, seguramente sí relacionada con la educación. Y bueno, pues voy a poner algún ejemplo de cómo trabajar o cómo desarrollar una de las funciones ejecutivas, la primera que he dicho, ¿no? Que es la de inhibición del impulso. Inhibir el impulso, inhibir las ocurrencias, tantas físicas como mentales. Todos los que hemos dado clases sabemos que de repente a los niños se les ocurre y están saltando, vienen, te dicen una cosa, ¿no? Pues están los niños en la fila, yo recuerdo estar realizando una actividad y de repente viene una niña y me dice, señorita, ¿sabe que había comido macarrones? Vale, pues se les ocurre, no se pueden aguantar, te lo quieren contar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar eso? Porque, claro, ¿qué beneficios tiene aguantar el impulso? Bueno, pues
toda la capacidad de dirección nuestra empieza por ahí. Si yo hago todo lo que se me ocurre, no puedo realizar aquello que he pensado, ¿no? Si yo aquí empiezo, me muevo, si yo quiero estudiar, tengo que estar sentado. No, bueno, es que voy a comerme una galleta. Bueno, voy a estudiar. Entonces, tenemos miles de ejemplos en los que es bueno y beneficioso aguantar el impulso. Ha salido el iPhone 6, me lo quiero comprar, y entonces digo, voy a la tienda y me lo compro. Resulta que hay una cola de 200 personas. Entonces yo digo, pues voy y me cuelo. Pues voy y me cuelo, te echan para atrás, te echan la bronca y hasta a lo mejor te meten a la cárcel, ¿no? O sea, aguantarse, inhibir los impulsos es necesario. ¿Vale? Este es otro ejemplo de cómo es beneficioso aguantar el impulso, ¿no? Este, bueno, hay un tiburón, lo veis claramente, y un surfista, ¿no? Este surfista vivió y luego lo contó, pero bueno, si no hubiéramos sabido qué hubiera pasado, podríamos explicarlo igual, ¿no? Claro, cuando tú estás en el agua y ves eso, el instinto te dice que huyas, o sea, seguro, ¿vale? ¿Qué hizo seguramente este surfista? Lo primero que hizo es que aguantó un momento, lo segundo intentó tranquilizarse para poder recuperar de su memoria toda la información que tenía relacionada con el ataque de tiburones. Una vez que la valoró, decidió. ¿Qué pensó seguramente? Bueno, pues lo que sé, que es lo que contaba después. Sé que los tiburones suelen atacar más a los objetos que se mueven y voy a intentar no moverme. Él cuenta que recogió los codos, subió las piernas y se quedó quieto. Bueno, está claro que el tiburón no tuvo el impulso de comérselo, ¿no? Pero bueno, ese sería otro tema, ¿no? Perdona, ¿a partir de qué edad se puede trabajar la inhibición del impulso? Desde ya. Desde ya, ya varía ya de 4 años. Ya, desde ya. Y no hay deporte para su edad todavía. Bueno, no hay deporte, sí. Sí que hay deportes. No, pero es que eso no es deporte, eso no es deporte, muy interesante lo que me dices. Una cosa es actividad física y otra deporte. El deporte está organizado, tiene unas normas, esa es una diferencia. Ir a correr al campo es deporte, bueno, un deportista sí, pero, ¿sabes? Seguro que hay alguna actividad de multideporte en algún pabellón municipal. Pues si están los gente deseando que venga público, ¿cómo que no hay actividad para niños de 4 años? Claro, bueno, de todas maneras, luego nos tomamos nota, bueno, coges mi email y ya te busco yo que tiene que haber seguro, ¿vale? Bueno, no sé por qué, sí, ya sé por qué, porque estoy con PC, pero bueno, quería decir que cómo podemos trabajar el aguantarse, ¿no? Si un entrenador, un profesor, lo que tiene es que organizar las sesiones haciendo cosas en las que los niños tengan que esperarse, detenerse, de a pocos, cuando son muy pequeños, de a pocos, y entretenerles, entre comillas, para que se aguanten. Hay que intentar poner tareas que lleven tareas a otra tarea, para que ese tiempo sea corto y ellos mismos se vayan guiando, vayan pasando de un punto a otro y no tengan la tentación de hacer otra cosa y si la tienen, ¡pup!, rápidamente se enfoquen en aquello. Esos tiempos han de ir alargándose, no tenemos que acortarlo así como es muy inquieto, hacerlo. No, al contrario, lo que tenemos es intentar alargarlos. También es muy interesante que limitemos todos los distractores. Imaginaros en una clase, si yo estoy dando una clase en un gimnasio y hay un espejo y yo me voy a poner así, los niños están en el espejo mirándose, lógicamente, me tendré que dar la vuelta. Si estoy dando clase en un pabellón, pues lo normal es que esté explicando contrario a las gradas, ¿no? Por ejemplo, aquí lo normal es que me estáis mirando a mí y no a la puerta. La que se distrae con la puerta soy yo, ¿no? ¿Vale? Y otra cosa muy importante relacionada con la inhibición del impulso es que hay que informar a los deportistas, a los niños, de la tarea que están haciendo, de dos maneras. ¿Cómo la están haciendo y el qué? ¿Cómo? Muy bien, estás botando la pelota con una mano y luego con la otra.
¿Para qué? Para que sepan que lo están haciendo bien, para construir su confianza, para que se sientan apoyados y estimados, y también porque vamos construyendo el lenguaje interno. El lenguaje interior es la gran herramienta que tiene el ser humano para dirigirse. Y el lenguaje interior se aprende, bueno, el interior y el exterior se aprende con interacción con los demás. Vale, lo que pone ahí, que no se ve muy bien, es que a través de este entrenamiento lo que vamos a hacer es que los niños se aguanten para que aprendan a aguantarse, que es lo que ponía al principio en el periódico. ¿Cómo motivar a un desencantado? No, 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 es que no quiero dar pan, quiero sembrar trigo. Lo que quiero es enseñar a que la gente sea capaz de motivarse, de dirigirse. Se trata de eso, ¿no? Si lo conseguimos sería la leche, ¿no? Bueno, he terminado, muchas gracias. Y solo quería decir que ojalá haya cumplido mis objetivos, que eran dar a conocer la inteligencia ejecutiva, de la importancia de trabajarla y desarrollarla. Ojalá haya liado a alguien aquí para que lleve a sus hijos a hacer deporte. También quiero destacar y valorar el esfuerzo que hacen la gente que se dedica al deporte y que no son meros entretenedores o desarrolladores de cuestiones físicas, sino que tienen una gran herramienta y un gran trabajo y una gran oportunidad de contribuir a la sociedad. Muchas gracias.